informativo apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se enganchan a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49. Recuerde que también puede seguir nuestra transmisión a través de www.elciudadano.gov.es. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con los titulares. Ciudadano. Presidente de la República, Lenín Moreno, firmó decreto ejecutivo que oficializa el Consejo Consultivo Tributario. Renuncia de Contralor General no impide continuar con el proceso de juicio político en su contra. Sector minero abre nuevas oportunidades de inversión gracias a las excelentes condiciones geológicas del país. Y en lo internacional, Francia ofrece apoyar al proceso de paz en Colombia. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Con esto, con los detalles de esta noticia, volveremos más adelante. Ahora les contamos que la renuncia de Carlos Pollitt al cargo de Contralor General del Estado genera reacciones. No obstante, los asambleístas concuerdan que la dimisión no impide continuar con el proceso de juicio político en su contra. La renuncia de carácter irrevocable del Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, ya ha generado diversas reacciones. La asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, precisó que el juicio político contra el Contralor Pollitt no se verá afectado con su renuncia y el proceso seguirá en marcha al interior de la mesa legislativa que preside. El juicio político sigue. Lo que hará también posiblemente, si es que así se define en el Pleno de la Asamblea, es una censura, es decir, no podrá volver a ejercer cargo público durante 2 años. Por su parte, la asambleísta Verónica Arias, que forma parte del Consejo de Administración Legislativa, comparte el mismo criterio y señaló que el CAL debe reunirse para conocer la renuncia de Pollitt. Luego de la renuncia del Contralor General del Estado, el trámite de juicio político sigue en la Asamblea Nacional. Su renuncia no impide la continuación del juicio político que se está sustanciando en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Tendremos que reunirnos los miembros del Consejo de Administración Legislativa para conocer la renuncia del Contralor General del Estado. Pollitt es investigado por supuestos actos de corrupción en el marco del caso Odebrecht. Actualmente se encuentra en Miami, ciudad a la que viajó a finales de mayo por una situación médica. El presidente de la legislatura, José Serrano, dijo que la renuncia del Contralor se enviará al órgano respectivo para que se realice el nuevo concurso del sucesor de Pollitt. Está previsto que el CAL sesione próximamente para conocer la renuncia del Contralor y continuar con los trámites respectivos. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional destaca la participación del vicepresidente Jorge Glass y califica como positiva la comparecencia que presentó ante los asambleístas y la ciudadanía el segundo mandatario. Creo que fue muy bueno para el país, explicó la responsabilidad política que él ha tenido durante estos 10 años, el cambio de la matriz energética, ahora el cambio de la matriz productiva y todo lo que ha implicado la transformación en los sectores estratégicos. Creo que esto ha sido, digamos, un momento histórico en la Asamblea Nacional, poderle haber recibido en la Comisión de Fiscalización con la participación masiva de los asambleístas, estuvieron de todas las bancadas, hubo también una comprensión del momento político por las bancadas, un representante de las 5 bancadas, uno por cada bancada, participó con preguntas, cuestionamientos de todos los sectores políticos que representan al país y los cuales fueron contestados por el vicepresidente, de tal forma que creo que fue una jornada muy importante. Fueron ellos quienes pidieron en reiteradas ocasiones la presencia del vicepresidente. El vicepresidente por responsabilidad nacional pidió ser recibido, pero en realidad me parece la actitud de muchos actores de oposición irresponsables, quieren volver al viejo país del show mediático, del para mí lamentable hecho de tratar de buscarse fama a través de hacer escándalo. Y yo creo que realmente lo que debemos hacer es trabajar duro para que el país reconozca el trabajo de nuestra institución, que es la Asamblea Nacional. La Secretaría Nacional de Planificación actualizará el Plan de Desarrollo Nacional. Para ello se busca la participación de todos los sectores de la sociedad. Nosotros queremos un plan dinámico, accesible y amigable para la ciudadanía, es decir, un plan mucho más conciso, un plan síntesis que pueda ser leído por un ciudadano común
y que pueda ser discutido también. ¿Ya? Este es un instrumento de desarrollo para todo el país y todos y todas tenemos el derecho de saber cuáles son las políticas públicas, saber bajo qué metas se está trabajando y de esa manera pues construir un país, ¿no?, de manera mancomunada. Se tiene 90 días. Para poder actualizar el plan, para poder tener el Plan Nacional de Desarrollo del nuevo gobierno. Entonces, estamos ya en el proceso, se están trabajando de manera colectiva, ya con diferentes mesas de consulta, como les mencionaba. En este momento se trabaja, por ejemplo, con los Consejos Nacionales para la Igualdad, para poder incorporar los enfoques de género, poder incorporar el tema intergeneracional de ciclo de vida, poder pensar también en las personas con discapacidad, pensar en los pueblos y las nacionalidades y pensar en la población migrante también. Este lunes 26 de junio se lanza una consulta digital a la ciudadanía en la cual pueden participar todos, pero principalmente está encaminada hacia los jóvenes. Ustedes pueden ingresar en www.planparatodos.semplades.gov.es y ahí van a tener un aplicativo bastante amigable que puede ser descargado también a los teléfonos inteligentes, a las tablets, y con eso podemos ir retroalimentando esta propuesta de los tres ejes. Ya, los diferentes objetivos, las políticas que paulatinamente el plan va a ir desarrollando e incorporando. Esta plataforma va a estar abierta 24 horas, va a ser interactiva, así que más bien la invitación ahí para que puedan ingresar a www.planparatodos.semplades.gov.es. La Universidad Nacional de Loja continuará intervenida hasta julio de 2018. Así lo resolvió el Consejo de Educación Superior tras evaluar las causales de dicha intervención desde hace 2 años. Soy Cristian Pérez, esa es mi universidad. La Universidad Nacional de Loja, donde la investigación, la tecnología y la calidad van de la mano. Y que día a día crece. Crecimiento reflejado en infraestructura y equipos que nos permiten desarrollar nuestras competencias. Y vivir nuestros sueños desde que ingresamos. Mi nombre es Richard Augusto Jaramillo Sánchez y yo estudio informática educativa. Mis prácticas me ayudan a adquirir las habilidades necesarias para desempeñarme con solvencia en mi vida profesional. Ahora estamos en los laboratorios de cómputo y como se puede ver, pasamos horas y horas desarrollando productos tecnológicos. Investigar es así de sencillo y útil. También podemos acceder a información especializada para entender la dimensión internacional de los nuevos procesos de investigación y educación superior. Mi sueño es dedicar mi vida al bienestar y cuidado de las personas. Esa es mi pasión. Medicina es más que una carrera, es aprender el arte de cuidar, de enseñar, de investigar y de emprender. El bienestar de mis pacientes es mi vocación. Mi facultad tiene las mejores instalaciones y laboratorios para un desarrollo de última tecnología. Y es gracias a la política de la actual administración del doctor Gustavo Yacir Rivas que se logra impulsar y retomar la investigación como parte consustancial de las funciones sustantivas de la universidad. Amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les contaremos sobre los nuevos planes de minería que tiene el país. Inicio de espacio promocional. Crecer. Volvimos a Tulcán hace 2 años y medio con mi esposa. Con mi esposa fue muy duro, no conocían este tipo de bares. Nos hemos vuelto en una provincia de paso. Debemos amar nuestras casas viejas, reconstruirlas y darle ese plus necesario para que la gente venga. Estudié 3 años en Ucrania y eso abrió mis ojos para crear el tipo de cosas que me gustan. Que se puede ofrecer comida, bebida y un show en vivo. Tomamos la decisión de trabajarle solo páginas sociales. El Museo de las Artesanías es una casa con un valor histórico del cantón Montúfar. Se buscó asociaciones o personas que manejen queso tradicional, las artesanías, los tejidos, pan de casa. Comencé a desarrollar aplicaciones, aprendí todo por medio de internet y he lanzado 3 apps que la gente va conociendo poco a poco.
Todo el mundo está conectado. Los jóvenes y la gente de afuera los ve desde sus teléfonos. Y la clientela crece cada día. Seguir apostando al Internet para el éxito de nuestro negocio. Estar en redes sociales nos ha permitido traer clientes del país y a gente de fuera. Queremos enseñarle a nuestro pueblo a amar nuestro patrimonio. Espero algo grande, que sea algo único. Quiero que mis apps tengan más descargas y en un futuro emprender una empresa de aplicaciones. Ese es mi sueño. Cuando uno hace lo que realmente ama, todo es más fácil. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes con CNT? La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros. Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos. Érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia, de cada momento, qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guardas. Eres tú, no, no soy yo. Era la cosa del mundo, al revés harás estar. Todas las semanas, descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. ¿Qué piden? Sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado 9 horas por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que tras el decreto ejecutivo número 37 firmado por el presidente de la República, Lenín Moreno, fue posesionado el exministro de Deportes, Javier Enderica, como nuevo gobernador de la SUAY. Javier Enderica asumió el cargo como nuevo gobernador de la provincia de la SUAY por designación del presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 37. El exministro del deporte tiene 36 años de edad y ha dedicado 25 de ellos a la actividad deportiva, lo cual le ha hecho merecedor de 350 medallas en torneos nacionales y extranjeros. Como parte de su formación profesional, Enderica tiene un título de Ingeniería Comercial, Marketing y Negocios. Se ha desempeñado como presidente de la Federación Ecuatoriana de Natación, coordinador zonal 6 del Ministerio del Deporte y finalmente como ministro de Deportes, donde recibió reconocimiento por su gestión en beneficio de los deportistas ecuatorianos. Así que hoy estamos aquí para seguir sirviendo a nuestra gente. El funcionario indicó que generará los acercamientos con todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados y con el Consejo de Seguridad Ciudadana con el fin de consolidar esfuerzos y trabajar en conjunto por el bien de la provincia. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto ejecutivo que oficializa la creación del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, una instancia de diálogo y concertación entre el sector público y privado para promover la inversión, la producción y el empleo. El Consejo Consultivo Productivo y Tributario se instaló oficialmente tras la suscripción de un decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, Lenín Moreno. Este organismo, que funcionará como un espacio de diálogo, asesoramiento y acogimiento de propuestas, cuenta con integrantes del sector público como del sector privado. Esto en miras de concretar importantes acuerdos en torno a la productividad, generación de empleo, cambio de la matriz productiva,
atracción de inversión extranjera, fortalecimiento de la economía, entre otros. El Consejo contará con un comité ejecutivo, cuya función será la de evaluar las propuestas obtenidas en el diálogo. Este lo presidirá el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ojalá alcancemos a visitar todas las provincias en su integralidad en el plazo establecido para poder en 90 días tener ya una primera propuesta a consideración del señor presidente de la República, que estoy seguro que la vamos a construir entre todos. Creo que tenemos enormes desafíos. Los objetivos de este Consejo, los objetivos del Comité, que serán asumidos con mucha responsabilidad, conscientes de que tenemos que crear nueva riqueza. Los miembros de este Consejo también ratificaron su compromiso de trabajar en alianza público-privada para fortalecer el sistema económico y comercial del país. Es necesario definir grandes líneas de acción que articulen agendas de trabajo específicas en función de realidades de cada sector y sus actores. Particularmente en materia de exportaciones, FedExport ha preparado un conjunto de propuestas consolidadas en 5 ámbitos transversales para generar espacios de competitividad inherentes al fortalecimiento institucional, agenda comercial, revisión del peso de la regulación pública, promoción comercial y aspectos logísticos aduaneros. Como Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa del Ecuador, representamos a 14 cámaras regionales y locales, que en conjunto con la Red de Finanzas Populares y Solidarias y la Corporación Nacional de Economía Popular y Solidaria, agrupamos cerca de 1 millón de empleos directos. Nuestra presencia en este espacio de articulación público-privada a través del Consejo Consultivo Productivo y Tributario consiste en una oportunidad histórica para lograr que las expectativas de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del sector productivo de las pymes del país se cristalicen. El comité también lo integran miembros de los distintos sectores productivos del Ecuador y de la economía popular y solidaria. Lucía Cordero, en representación de este último sector, hizo un llamado para impulsar el consumo de los productos nacionales. Solicitamos a los miembros de este Consejo Consultivo que se revean oportunamente aquellas medidas que pueden afectar el equilibrio de nuestra balanza de pagos. Si las importaciones crecen sin sentido, puede ser el fin de nuestra economía y frente a ello, quienes sufrimos siempre somos los más pobres. No queremos que los productos importados nos inunden y abogamos por que la plata de los ecuatorianos sea para consumir productos y servicios que hacemos los ecuatorianos, especialmente los de la economía popular y solidaria. Finalmente, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la importancia del diálogo para alcanzar objetivos comunes y se comprometió a acoger las propuestas del sector público empresarial y de la pequeña industria para así equilibrar la balanza comercial y enfrentar los desafíos del futuro. Este Consejo con representación pública y privada resolverá temas para mejorar la productividad, promover la inversión, generar más divisas, aumentar el empleo. Como es nuestro estilo, pondrá en primer lugar el diálogo, los consensos, el entendernos, el oírnos, el escucharnos y, por supuesto, llegar a acuerdos mínimos. A través de la conformación de este organismo, se hace efectivo el eje de trabajo del actual gobierno, que es escuchar y dar cabida a las opiniones, sugerencias e ideas de los distintos sectores que conforman la sociedad. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. El sector minero abre nuevas oportunidades de inversión en el Ecuador gracias a las excelentes condiciones geológicas y el trabajo conjunto entre el Ministerio de Minería y diferentes gremios empresariales. Los representantes del Consejo de Cámaras y Asociaciones de Producción, como parte del diálogo entre los sectores público y privado, se reunieron con el ministro de Minería, Javier Córdoba, para conocer las oportunidades de inversión en el sector minero ecuatoriano. Contratos de estabilidad tributaria para proyectos de minería metálica y la devolución del impuesto al valor agregado IVA son algunas de las ventajas que ofrece el país para los empresarios que deseen invertir en el Ecuador. Algunos de los temas que se trataron en la reunión fueron las reformas legales y fiscales, el desarrollo vial y de conectividad, entre otros.
Córdoba manifestó que el Ecuador tiene un enorme potencial minero, como pocos países en el mundo. El panorama positivo que vive el país ha permitido que en el sector minero la inversión extranjera directa suba en un 389% en el periodo 2013-2016. Igualmente, según las proyecciones de Wood Mackenzie, se estima que la minería crezca en el 307% en el periodo 2017-2020. Alfredo Martínez, presidente del Gremio de Empresarios, expuso su apertura y apoyo a la gestión gubernamental tras conocer las oportunidades de inversión que ofrece el gobierno nacional en la actividad minera. Además, resaltó la importancia de trabajar coordinadamente entre el Estado y el sector privado. Ahora les contamos que para los amantes de la tecnología, el Museo Interactivo Túnel de la Ciencia estará en Quito del 22 de junio al 21 de agosto. Este espacio se constituye en una de las exhibiciones más importantes del mundo científico. Los museos más importantes del mundo estará en Quito del 22 de junio al 21 de agosto. Se trata del Museo Interactivo Túnel de la Ciencia, una exhibición que concentra más de 23.000 académicos y científicos de la sociedad Max Planck. El museo, que estará ubicado en la Casa de la Cultura, pondrá a disposición de los asistentes experiencias sensoriales sobre el funcionamiento de la naturaleza, los seres humanos, el universo y los distintos organismos que conforman el planeta. Alberto Celi, vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Escuela Politécnica Nacional, destaca la importancia de impulsar la ciencia y la tecnología. Lo que hemos logrado es aterrizar en un espacio visual, muy real, con un escenario donde van a haber muchos actores, que va a permitir que los estudiantes y el público en general pueda conocer los últimos adelantos que hay en ciencia y tecnología, como la nanotecnología, por ejemplo, los avances en la medicina. En una extensión de 1.200 metros cuadrados, los visitantes podrán enviar su nombre a Marte, tocar meteoritos y ver su cuerpo en 3D. Como les comenté, va a ser para socializar las ciencias aquí en Ecuador, que es súper importante para cambiar la matriz productiva del país. El Museo Interactivo contará con el apoyo de Yachaytech, la Escuela Politécnica Nacional, la Cámara de Comercio Alemana Ecuatoriana, entre otros. Si usted desea ser parte de esta experiencia, no lo dude. La entrada es totalmente gratuita de miércoles a domingo, a partir de este 22 de junio. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar, las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud. Y para darte un ejemplo, te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partió hacia la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ellas. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Ahora les contamos que el mandatario de Francia recibió al presidente Santos de Colombia y ofreció apoyar el proceso de paz. Mientras que Estados Unidos solicitó a China más presión sobre Corea del Norte. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos es el primer mandatario extranjero recibido en visita oficial por el nuevo jefe del Estado francés, Emmanuel Macron. Acogido en el patio del Elíseo, él y su esposa, Santos cuenta en París durante 3 días con una apretada agenda diplomática, económica y cultural. En rueda de prensa, ambos dirigentes se refirieron al atentado el sábado pasado en Bogotá en un centro comercial. Tenéis que lograr ganar esta batalla de la paz que, tal como usted me lo ha explicado ampliamente, a veces es más difícil de ganar que algunas guerras. No hay bombas que dobleguen la voluntad de un pueblo libre y unido. El terrorismo no conoce fronteras. Lamentamos profundamente la muerte de una ciudadana francesa en un ataque terrorista que se presentó en Bogotá el fin de semana pasado. Las autoridades aún investigan la autoría de este atentado que causó la muerte de 3 mujeres en los lavabos del centro comercial andino. La francesa fallecida de 23 años trabajaba como voluntaria en un colegio público del sur de Bogotá. Más presión sobre Corea del Norte para que suspenda su programa nuclear. Es la petición que Estados Unidos ha hecho a China durante una reunión entre la diplomacia de ambos países en Washington. Un encuentro que ha tenido lugar tras la visita del presidente Xi Jinping a Donald Trump el pasado abril. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson se mostraba contundente. Instamos a una desnuclearización completa, verificable e irreversible de la península coreana y a que Corea del Norte frene su programa ilegal de armas nucleares y sus pruebas de misiles balísticos, como se estipulan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Poco antes del comienzo de la reunión, Trump publicó un polémico mensaje en la red social Twitter en el que afirmaba que los esfuerzos de persuasión por parte de China en Corea del Norte habían fracasado. Las conversaciones tienen lugar en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte, con la amenaza de una guerra nuclear por parte del régimen de Kim Jong-un. Asimismo, ocurren tras la muerte del estadounidense Otto Warmbier, estudiante repatriado en coma tras pasar más de un año detenido por robar un cartel con un eslogan político del hotel norcoreano en el que se alojaba. Isabel II destaca Brexit, inmigración y antiterrorismo como prioridades del nuevo gobierno británico. El discurso de la reina, en el que Isabel II ha presentado el programa de actuación del gobierno conservador de la primera ministra Theresa May, ha abierto el curso político en el Reino Unido. Y lo ha hecho con un gobierno en minoría que necesita pactar con los ultraconservadores norirlandeses del Partido Unionista. El Brexit será el primer trance a resolver del nuevo gobierno británico. Mi prioridad de gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible mientras el país abandona la Unión Europea. Mis ministros se han comprometido a trabajar con el Parlamento, las administraciones, las empresas, para establecer el más amplio consenso posible sobre el futuro del país fuera de la Unión Europea. La jefa del Estado en cada legislatura lee el programa que le escribe el gobierno de turno. Acudió acompañada por su primogénito y heredero al trono, el príncipe Carlos. El terrorismo, la gran amenaza, estuvo presente. A la luz de los ataques terroristas de Manchester y Londres, se revisará la estrategia antiterrorista de mi gobierno para garantizar que los servicios policiales y de seguridad tengan todos los poderes que necesitan. Y que la duración de las penas privativas de libertad por delitos de terrorismo sea suficiente para mantener a la población segura. Tras la lectura del programa legislativo del gobierno conservador de la primera ministra Theresa May, los comunes y los lores lo votarán el jueves de la semana que viene. Para entonces, May debe haber pactado la mayoría que no tiene. Casi 9 siglos de historia se evaporan en Mosul. La mezquita Nuri y su famoso minarete inclinado, reducidos a escombros. Su simbolismo reciente viene de que Abu Bakr al-Baghdadi anunció allí, en 2014, la creación del autoproclamado califato. El gobierno iraquí y Estados Unidos acusan al propio Estado Islámico de haberla dinamitado ante el avance de la ofensiva gubernamental. Los yihadistas, por su parte, culpabilizan a la aviación norteamericana y dicen que el complejo religioso fue alcanzado el miércoles en un bombardeo aliado. En todo caso, la explosión se produjo cuando las tropas de élite iraquíes estaban a 50 metros del lugar. En la parte liberada de Mosul, el general británico Rupert Jones vaticina que la derrota de Ley está cercana.
El Estado Islámico es enemigo de la humanidad. Si no le importa asesinar a civiles a gran escala. Son señales del colapso de esta organización. Están desesperados y actúan cada vez de manera más extrema porque saben que su fin está cerca. Tras varios meses de ofensiva, el ejército iraquí ha reconquistado la mitad oriental de la ciudad y avanza en la parte occidental, donde se encuentran los últimos reductos de resistencia. Algunos miles de combatientes se han atrincherado en la ciudad vieja. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.